Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Seguimos en el programa La Noche en Washington, D.C., conversando con Jaime Aparicio Otero, ex embajador de Bolivia en Washington, expresidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA. De cara a lo que viene para Venezuela en los próximos meses, la gente está muy expectante ante lo que pueda pasar en la Asamblea Nacional y de las elecciones que vienen. ¿Cree usted, señor Otero, que puede haber una esperanza, aunque no haya separación de poderes, aunque no haya observación electoral, aunque se pueda hablar de un posible fraude electoral? Sí, yo soy optimista porque creo que las circunstancias actuales por primera vez permiten pensar en un cambio en Venezuela. Lo más peligroso es el elemento de desesperación que hay en el gobierno venezolano. Para ellos el perder no solo esta elección, pero perder el poder no es una opción. Lo ha dicho el presidente Maduro, que no va a permitir que gane la oposición porque van a acabar con su proceso. Y ellos saben que para ellos personalmente no es una opción perder el poder. Ese es el elemento más preocupante. Yo creo que la oposición en este momento tiene que insistir en la observación internacional, porque esta vez el presidente Maduro no necesita, como en las anteriores elecciones, cuando compitió con Capriles, no necesita hacer un fraude para conseguir algunos votos. Tiene que ser un fraude selectivo mucho más grande para disminuir la carga de la oposición. Y por eso yo creo que la oposición tiene que insistir hasta el último momento en controles electorales, en monitoreos internacionales de organismos imparciales y serios, no de UNASUR, y tiene que cubrir todas las mesas electorales, porque la única respuesta concreta al fraude es tener copias de las actas de todas y cada una de las mesas en Venezuela. Y esto implica una gran utilización de voluntarios y de gente que pueda ayudar a cubrir todos los recintos electorales para evitar lo que aparentemente está tramando el gobierno del presidente Maduro, que es de sustraerle votos por distintos medios a la oposición. A partir de ahora hay que también denunciar internacionalmente el uso de recursos, el uso y abuso de oficiales del Estado. Creo que es la única posibilidad que tiene la oposición, pero yo creo que sí hay una posibilidad de un gran cambio en Venezuela. Y el otro reto, señor Carlos Blanco, le pregunto, exministro en Boston, es quién va a gobernar o por quién van a votar los que no están de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela, porque los candidatos opositores o los meten presos o los inhabilitan o los censuran o tienen que salir del país. Prácticamente la oposición se está quedando sin opciones. Efectivamente, hay una política destinada a fragmentar, a fracturar, a debilitar la oposición, lo que acaban de hacer con la diputada María Corina Machado, con Enzo Escarano, con Daniel Ceballos, que es intentar desmoralizar a la opinión pública, a los sectores democráticos del país. Sin embargo, yo pienso que el descontento es tan abrumador en Venezuela con respecto al gobierno, que una parte fundamental de aquellos que votaron por Chávez muchas veces se han despegado de esas querencias. Ya lo que hay es un inmenso desamor con lo que fue un proyecto como el proyecto chavista. Ahora, la cuestión no está en que los votos existan, porque existen, sino que los votos se cuenten. Y es allí, como dice el embajador Aparicio, que hay un intento del gobierno de impedir que esos votos se cuenten de manera apropiada. Yo creo que la única salida que hay para que eso ocurra de la manera que debe ocurrir
es que se le propine una derrota política al gobierno antes de las elecciones, de manera que aceptar el resultado de las elecciones sea lo menos costoso que le pueda ocurrir a Maduro. Y eso significa que haya movilización nacional e internacional para que Maduro no pueda salirse con la suya en esta oportunidad, como ya lo ha hecho otras veces. Quisiéramos seguir conversando con todos. Esta hora se ha pasado muy rápido. Tengo que agradecer en Boston, Massachusetts, a Carlos Blanco, exministro para la reforma del Estado en Venezuela. También en Washington, D.C., a Jaime Aparicio Otero, el exembajador de Bolivia en Washington. En Caracas, a Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Y también, por último, agradecerle en Caracas a Sadio Garabini, exministro de Venezuela en Guyana, exembajador de Venezuela en Guyana. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa La Noche. A todos nuestros televidentes los invito a que nos sigan enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Pueden escribirnos en Twitter a @ntn24, @segurizati_ntn24, @JasonCalderón y @lanocheNTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Que pasen buena noche.